Si se cierra la JRB a las 5 de la tarde, yo creo que a eso de las 10, 11 de la noche vamos a tener resultados preliminares. Un tiempo más corto para conocer los resultados de las elecciones municipales y legislativas es lo que se pretende lograr con la tecnología que adquirirá el Tribunal Supremo Electoral para los comicios 2021, que está valorada en más de 8.9 millones de dólares. Se adquirirán 9.550 computadoras o tabletas, equipos de proyección, escáneres, UPS, embalajes de equipos y 9.550 impresoras. Nosotros tenemos una inversión de 9.500 máquinas porque también se necesitan como 500 máquinas para la capacitación electoral y también para las pruebas y simulacros necesitamos un poco más. Y también por si alguna fallara, pues tenemos cómo sustituirla. Va a ser más transparente el proceso del conteo de voto. Obviamente de que no va a dar lugar a ninguna duda de parte de todos aquellos entes involucrados directamente, es decir, los partidos políticos. El proceso de conteo va a ser más expedito. También se tiene previsto instalar 8.684 juntas receptoras de voto a nivel nacional. Sin embargo, la próxima semana se harán las inspecciones en los centros de votación, ya que muchos resultaron afectados por las lluvias. Hay cerca de 280 centros de educación que nos servirían de centro de votación que se han dañado. Y que va a ver en qué medida se le apoya al Ministerio de Educación. Los magistrados del ente colegiado aseguran que el calendario electoral marcha en tiempo y que los partidos tienen hasta el 29 de julio para realizar las elecciones internas. Por ejemplo, Arena tiene sus internas el 19, FMLN el 12 de julio, Nuevas Ideas el 12 de julio, el CD entre el 28 y el 18 de julio, 26 de junio gana, PCN 21 de junio. Por otra parte, ya hemos recibido también solicitudes de 9 candidaturas independientes no partidarios. Estamos ahorita firmando algunas resoluciones, haciendo algunas prevenciones en algunos otros casos. Para los comicios de 2021 se esperan 45.398 nuevos votos de jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, quienes tendrán hasta el 31 de agosto para anticipar su trámite. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.